In Puerto Botanico bei Asunción wird der Faden von einer Gruppe Kunsthandwerkern zu indigenem Schmuck weiterverarbeitet. Mi nombre es Laurentina Santa Cruz de Ríos. Soy Nivacche, hija del primer líder de todos los Nivacle, que se llamaba Alberto Santa Cruz. Nuestra asociación está conformada con 78 socias que son totalmente mujeres Nivacche, de los cuales están abiertos también para los artesanos, que son los hombres, que ahora mismo tenemos un joven que es un artesano y que está dispuesto también a trabajar para su familia. Siempre usando nuestro sistema, lo que es nuestro, totalmente autóctona, que son las semillas. Todo lo que está de nuestro alcance, los hilos son hechos de la fibra de caraguata. Todo lo que nosotros queremos mostrar, nuestra cultura Nivacle, porque la mayoría, casi nadie no nos conoce, hasta los mismos compatriotas paraguayos no nos conocen. Todos creen que todos hablamos el mismo idioma, que es el guaraní, que nosotros no entendemos ni hablamos el guaraní, solamente tenemos... podemos comunicarnos con las personas blancas, con el castellano y nuestro idioma propio, que es el Nivacle. Hier auf dem Grundstück von Luis Coyolo in Arigua wächst Bambus. Der Künstler arbeitet ebenfalls mit Estación A zusammen. Mit einer Gruppe von Kunsthandwerkern produziert er Musikinstrumente, Mobiles und andere Gebrauchsgegenstände aus Bambus. Nach strengem, traditionellen Glauben schneiden die Arbeiter das Bambus ausschließlich bei abnehmendem Mond, um so einen Parasitenbefall zu verhindern. Die Weiterverarbeitung erfolgt dann in einer Werkstatt auf demselben Grundstück. Ein anderer indigener Produzent aus dem Chaco arbeitet auch mit der Organisation Estación A zusammen und stellt Tierfiguren aus Holz her. Yo me llamo Silvano Balbuena, hijo de Oba, indígena chamacoco de Alto Paraguay. Mi comunidad es Puerto Diana. Sí, trabajo con todo ello, algunos mis familiares y otro de mi comunidad. Así trabajo. Y dos hijitas no mateo. Sí, mi esposa. Yo, desde cuando yo tenía 12 años, como ayudante de mi papá era. Cuando papá era talista de madera, yo le ayudaba nomás porque el único sostén de nuestro pueblo indígena es solamente artesanía. Esta es curupicay, en guaraní. ¿Y la otra madera que usas también? Timbó. Después hay palo santo, hago también los figuras animalitos, de todos los animalitos de Bajo Chaco paraguayo. Die Produzenten der Asociación de Artesanos Arigüeños stellen feinen Silberschmuck her, genannt La Filigrana. Sie arbeiten gemeinsam in einer kleinen Werkstatt in der Nähe von Asunción und sind als Gruppe Eigentümer ihrer Werkzeuge. Das Silber wird eingeschmolzen und zu feinen Drähten verarbeitet. Mittels Eindrehen und Verschmelzen setzen die Kunsthandwerker den Draht anschließend in die vorgefertigten Motive ein.
Herstellung des filigranen Silberschmucks ist eines der charakteristischsten und repräsentativsten Kunsthandwerke in Paraguay. Die seit dem Kolonialzeitalter beibehaltene traditionelle Technik wird durch neu entwickelte Designs kontinuierlich bereichert. Ebenfalls in der Nähe von Asunción produziert eine Gruppe von Frauen Ñanduti. Ñanduti werden in Paraguay feine Kunsthandwerksarbeiten aus Spitze genannt, eine Tradition, die Mitte des 16. Jahrhunderts von den Spaniern eingeführt worden ist. Y yo me llamo Emerita. Yo empecé a trabajar desde los 8 años. Aprendí de una tía a tejer el Ñanduti. Mirándole aprendí. Y así empecé. Pero yo como seguramente como me interesaba mucho, entonces yo, mi tía no tenía tanta paciencia para enseñar. Y yo quería hacer. Entonces yo me hacía de cualquier palo un bastidor así, atando con líneas y las esquinas. Y así empecé a hacer. Entonces yo mismo formé para mi bastidor. Y hice. Entonces vio mi tía que yo iba a hacer, entonces ahí empezó a enseñarme. Ahí más rápido aprendí ya. La primera que hice no vendí todavía, por la segunda ya ella misma me vendió. Y mayormente hacemos por pedido,